amigos. Hola. 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 Bueno, hoy nos quedamos acá en la casa de Flori. Ya terminamos. Ajá. Ya así es como va. Aquí lo pueden ver los suscriptores del canal A los Chapín. Como nosotros hemos avanzado acá en la casa de Flori. Hablando solo. Hablando solo. Ya está el avance, así es como va. Va quedando bien bonita. Hermosa, está quedando la casa. Bien, gracias linda. A Dios, ¿verdad? Y al apoyo de los suscriptores y de Obras de Loma. Es cierto. Que se está haciendo posible todo esto. Sí, en realidad poco a poco, pero seguro, ¿verdad? Ahí sí que se va avanzando como tiene que ser, ¿verdad? Y Flori, que me imagino que está contenta. Ah, porque... Me siento feliz porque... ¿Quién se va a...? Tirizo pues lo que es comida, porque yo como estoy acostumbrada a la pobreza, yo empecé con un caldito de hierba, con un caldito de chiquilina, voy pasando. Sí, y doña Clela sí nos ha demostrado, porque a veces cuando comemos así carne y lo acompañamos con algo, ella se come nomás lo que va acompañado con la carne y la carne la guarda para la cena. Sí, es cierto. A mí me gusta ser adorativa porque no sabe uno. Sí, tan rico que es comer humilde, sí. ¿Va? Frijolitos. Ay, qué rico. Ay, Dios. Va a ser un caldito, tortitas doradas, ¿verdad? Ellas no están acostumbradas a decir a comer bien, porque ya ellas cuando estaban chiquitas, yo con dos cucharaditas de frijol. Sí, y la mía aquí está. Les daba de comer. Igual la mía. Ah, igual, bueno. Sí, ellas no están acostumbradas a comer de lujo. No puede poquito. Sí. Humildemente. Con caldito de hierba, con caldito. Miren, no es mentira. No es mentira. Cuando el papá se enfermó de las canillas, mire, pasé 6 meses de Dios, que él no trabajó pero ni un día. ¿Qué hacía yo? Ajá. Me la llevaba una arada que había así en la parcela donde él cuidaba. Uh-huh. Allí me la llevaba a las 3, un canastillo cada uno, a cortar hojitas de bisquilete. Y un monte que parece bledo, peche espina. Uh-huh. Me la llevaba una arada que había, allí me la llevaba cada quien con un canastillo. Me ponían a cortar hojita por hojita, hojita por sí, hojita. Sí, pues porque son 3 hembras. Sí, ¿no? Y esas hojitas las ponías ya entre las 4 juntábamos algo de hoja. Las ponía a cocer, ya donde estaba cocida la escurrí en un canasto de esos escurridores. Uh-huh. Y ahí la freía con huevo y con eso les daba comida. Sí, ay, fue humildemente, ella, pero no me llevaba les faltaba la comida. Ella, sí. Sufrieron bastante. Ah, sí. 6 meses te dio, ¿sí? Él imposibilitado en cama, que no podía ni trabajar ni un día, porque se le pudieran las canillas que el tití, mire, hasta por aquí así. No las podía mirar. Él no se podía levantar de la cama a la hamaca y de la hamaca a la cama. ¿Al papá de Flor? Sí. Usted tenía que buscar más que yo tenía que ver de dónde jalaba para darle comida a ellas, porque ellas estaban chiquitas. Uh-huh. Sí, porque ella no podía trabajar y traer el dinero. Sí, es cierto. Gracias a Dios, ahí están mis padres. Ellas están acostumbradas a la pobreza, les digo yo. Pero gracias a Dios están aquí todavía, sí, ahí están luchando. Mis... Sí, como les digo yo, que no puedo abandonar también porque me he ayudado bastante con mi hijo. 8 años de estar viviendo con mi hijo. ¿Y él apoyaba a usted? Sí, estando con mi mamá y el niño. Él, aquí con las flechas rojas, ahí trabajaba. Cada 15 llegaba ya mi hija, ya vine, vaya papá, aquí está esto, aunque sea 200, como me dejaba cuenta ya de mi tía, que sacaba mis víveres, aunque sea un frijolito, pero como anillo, para los frijoles. ¿Le gustan los frijoles? Ay, Dios, como si nos acostumbran. Me salgan frijoles y chilito así en chismón. Mira, porque es de comer chile, yo, porque el papá. Chilero. Los chiles a la peña así. Mascado, se lo hacía como cerraban. Estaba el chilero. Es chileno. Salió él así, pero como ni lo conoció, mi papá, pero como es el niño, y mira ese hombre, y me dijera que mi papá no lo
no le dije a los papás porque mi papá me saltito porque me mantuvo. Ajá. Así es él. Ajá. Sí. Está bueno que él reconozca, ¿verdad? Quién ha luchado porque, desde pequeño para él. Sí, porque le digo, date cuenta, un hijo de 8 años de mi vida con vos, él me ayudaba con el niño, con mi madre también. Bueno, cuando estábamos con mi mamita, allá llegaba mi papá, dejaba mi centavo. Cada 15 llegaba mi papá y hasta ahora, como les digo, yo que ahorita no puedo abandonarlo porque así como él me dio, hoy yo tengo que ir a él. Ajá. Pero gracias a Dios, mire, Flor, hoy está recibiendo las bendiciones de tanto. Sí, gracias a Dios. De pequeño. Sí, gracias a Dios y a ustedes también. Les agradezco mucho y que Dios les eche muchas bendiciones a ustedes también. Y Dios, que nos ande cuidando donde quiera que anden ustedes. Gracias. Bueno, el motivo por el cual estamos acá, grabando también acá a Flori, cómo va el avance de la casa, es porque una suscriptora llamada Ana mandó 500 quetzales que se invirtieran en la casa, en comprar algo, no sé, láminas ahí, con lo que se pueda comprar. Y ya sería 500 quetzales más los que se van a estar uniendo con el resto para la casa de Flor. ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Una gran ayuda! Ana se llama la suscriptora. Muchísimas gracias. Dios les agradezco mucho a ustedes y a ella también que me ha echado esas bendiciones, digo. Y esta ayuda que ella me mandó, muchísimas gracias. Dios los agradezco con todo mi corazón. Dice Dios que le eche muchas bendiciones a ella también y la cuide donde quiera que esté. Muchas gracias. Sí. Y muy pronto estará terminada su casa, pero. Sí, un poquito falta. Sí. Ya se deja de pasar penas con la bendita agua, aunque todo es bendición, pero sí ya aburre, ya tanto estás enojando. ¿Verdad? Sí, que aburre, se va a hacer mal. En la palma de ella, sí, todo lo que era, de la mitad para los pies, le cae un chorro. Y hasta animalitos habían adentro. Peligroso. Sí. Todo lo que era la punta para los pies, cae un chorro de agua. Ajá. Ay, yo aquí dormía con él. Pero mira, qué bendición. Sí, ¿para qué más? Y lo bajito que estaba, y mira ahora. Ni llegan. Y lo que el papá cosechó con él, lo que él sembró va a cosechar porque ahora ella lo cuida. Sí, sí. Yo miro que era mi padre. Sí, porque de todo modo no le puedo dar la espalda porque así como él me ayudó a mí, yo lo tengo. Ahora usted lo tiene que cuidar, así que si hacía lo correcto. Y a la hora que él parte, a ella le va a quedar la casa. Porque mi papá me lo dijo que este pedacito es mío, pero no tengo papeles todavía. Como le digo, yo dije, está mío. Pero mientras él esté, yo no puedo decidir nada, él es todavía el que manda. No, sí, pero ahí sí que siga luchando, siga lo cuidando hasta donde Dios le diga, porque de fuerza, porque el tiempo es de Dios. Ya es, ya por la vista, este ojo ya no le. Ya no, solamente este y ya no le funciona bien, dijo. Ajá. No, mira, no, ya no le hace nada a los lentes. Ya no. Sí, ay, ¿y cómo eres operado de la vista? Ajá. De y tanto trabajo. Temprano. Ah, ya se operó. Sí, ya está operado de la vista. Porque como él, ahí donde estuvo trabajando, en las parcelas donde estuvo trabajando, mucho fumigaban. Y el zumo del tanto andar fumigando le molestó la vista. Sí. Porque mucho fumigaban en esas parcelas, porque todas esas parcelas que iban de platanero ahorita eran túneles que sembraba el dueño de esas parcelas. Entonces ahí fumigaban desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces el zumo del veneno fue el que le fastidió la vista. Pobre. Ahorita miren, el patrón ya está hasta debajo de tierra. Ya. Abajo de tierra está ya el patrón. Gracias, y él todavía está vivo. Santo. ¿Ya vio? Dios. Porque el patrón ya está enterrado allá y él todavía está vivo. O sea, malo la vista, pero ya está enterrado. Oh. Sí, pues. Sí, entonces, Dios. Ay, Dios santo. Ay, ¿sí? No, pero mire, ya vio esto, había está aquí. Pues sí, pues por eso. Como es un regalo de mí. El patrón está enterrado allá y él todavía anda sobre la bendita tierra. Pero el patrón era buena gente. No le digo que por malo ya está enterrado. Por malo que se murió. Y yo todavía diciendo que era bueno el señor.
Doña Estela tirando indirecta. Ay, la que no las agarra. Yo que como no sé. No, no, pero no, hombre. Aquí mi compañero no sabe mucho. No, la verdad es que yo no le deseo mal a nadie. Entonces, sí, yo, es yo cierto. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sí. Ajá. Pero eso es de que yo no sabía ese refrán. De un rato para otro le pegó el COVID, un solo le pegó. Sí, porque como bueno, dos días antes que murieron. Dos días antes, y lo trajeron a enterrar aquí, no, que allá por Palín, dice que está enterrado. ¿Por qué murió por el COVID? El COVID. A la gran. Como 4 días antes yo lo vi, me dijo adiós todavía. 4 días, la voy a que había más. ¿Y ya le estaba diciendo adiós? Santo. Sí, así pasa. Ah, por Palín dice que lo fueron a enterrar, no lo enterraron ni aquí en su lugar, ni allá donde vivía en la capital. Ay, Dios. Dice que no le van a dar láminas el aire a su mamá. ¿No? Dice que no. ¿No lo puso bien? Y esa es su champita. Para mantenerse, para mientras se hacía esta de acá. Los zancudos se le molestan, dice, pero allá se tenía escapado y ahí puso que andaba allá porque andaba venía con aire y venía a soltar agua. Sí, porque ese nylon no está. ¡Ay, ya! ¡Y este! ¡Me asusta! Doña Estela goza con los. A ver, ay, mira. Bueno, pero chicos, entonces bueno, vamos a terminar este video. Un aporte más para la casa de Chloe. Muchísimas gracias. Bendiciones. Adiós. Gracias.